No vamos a bailar, pero sí vamos a hacer ejercicio. Ya vamos a hablar de qué específicamente, porque estamos con la profesora Vanessa Flores. Hoy no vamos a hablar tanto de yoga, pero sí vamos a hablar de pausa activa en empresas. Profesora, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias. ¿Todo bien? Gracias, gracias. Bueno, ustedes saben muy bien que en los últimos tiempos, tanto acá en la provincia como a nivel nacional, todos los encuentros que hay de profesionales de administración pública, siempre se da un tiempo para las pausas activas. El relax en el trabajo, la educación física, ¿por qué no? Porque acá en la provincia, en muchas de las oportunidades, la pausa activa las ha dado las profesoras de educación física. Así que es un tema que realmente apasiona, y más en las empresas y en la administración pública. ¿No es así, profe? Tal cual, tal cual. La importancia de tomar unos 5 minutitos para volver a tomar esa energía y volver a resetear mi cerebro, sería, claro, ¿no? Claro. Esa es la importancia. Y lo que genera, lo bien que genera en los empleos públicos, el relax, es como una pausa. Porque, por ejemplo, si uno hablamos de los empleos públicos que empiezan a las 7 de la mañana, las empresas a las 8 de la mañana, y hay muchos que se meten y no se levantan de la computadora. Tal cual. Y aparte también, sino la predisposición que tienen ellos hacia el público. O sea, si yo tengo, que ya lo vamos a hacer, una mala postura por ahí, cuando yo tengo que expresar lo que tengo, no sé si va a ser tan adecuado. Es como el nerviosismo, la fatiga, el dolor de cabeza, el dolor de la espalda. O sea, es como un montón de elementos que uno no lo puede realizar. Entonces, la pausa activa es como fundamental. Es descontracturante. Tal cual. Absolutamente. Tal cual. Bueno, vamos, va a quedar la profesora obviamente con todos ustedes, y ella le va a ir dando una secuencia de cómo se realiza en las empresas la pausa activa. Así que es todo usted. Bueno, bien, gracias. Bueno, acá yo he puesto cómo nos deberíamos sentar bien. En este caso, por ejemplo, lo correcto sería, no sé si tan abajo, más bien ahí, sería como lo ideal. ¿Qué pasa si yo no tengo un escritorio acá, ¿no? Podría usar una cajita o una cuestión así. Pero la idea es esto, ahí, ¿bien? Lo segundo, cuando estoy con el celular, yo lo voy a hacer, uno tiende a hacer esto. Y sobre todo, lo he visto, sentarse de esta forma y así. Bueno, esto realmente es gravísimo para la columna vertebral y sobre todo para la concentración en uno, ¿bien? Entonces, yo, si tengo que realizar un trabajo, esto quizás me lleve todo un día en realizarlo. Pero, ¿qué pasa? Si yo tomo la postura correcta, quizás todo ese trabajo lo realizo en 5 minutos, ¿bien? Por ejemplo, lo ideal sería así, esto. Bien sentadito, llevando la cola hacia atrás y la espalda. Lo voy a hacer. Esto sería lo correcto para una buena salud del cuerpo físico. Sería de esta forma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo dolor en mi espalda o me duele la cabeza? Algo fundamental es la respiración. Yo hoy les voy a entregar un tips o una técnica, bien, para que ustedes lo puedan realizar en cualquier momento. 5 minutitos. Ya sea que estemos en la oficina, que estemos en la calle, que estemos en la escuela, inclusive las amas de casa. La ama de casa también, me paro un segundo y hago este ejercicio. Es dedo índice y dedo del medio, bien, es re fácil. Lo llevo justo al entrecejo. Voy a manejar el meñique y el pulgar. En este caso, justo al principio de la ceja, bien, hay como 2 cavidades. Entonces yo como que hago este gesto y voy a tapar con el dedo pulgar la fosa nasal derecha. Y voy a empezar a inhalar por la fosa izquierda en 1, 2, 3, bien. Voy a retener el aire. Esto es como fundamental. La retención hace que mi cerebro se enfoque. Entonces yo retengo, voy a retener 1, 2, 3, voy a tapar con el meñique y voy a exhalar por la fosa derecha. Y voy a exhalar el doble, inhalé 3, retengo 3 y exhalo en 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vuelvo, y así sucesivamente.
Este ejercicio, si tenés dolor de cabeza, automáticamente se te pasa. Y también el humor, nuestras emociones cambian. ¿Por qué? Porque va limpiando el sistema linfático y el aire es como que va armonizando todo el cuerpo físico. Ese es el primer ejercicio que debemos realizar antes de empezar a usar la compu o el trabajo, o antes de abrir el email, o antes de lo que fuese, ¿no? De contestar mensajes y demás. Segundo, en este caso para contestar mensajes, puedo apoyar ambos codos y acá. Esta es la postura. Entonces, tengo mi columna vertebral lo más recta posible y acá contesto. Esta es la postura, ¿bien? ¿Qué pasa si me duele la espalda? Bueno, yo voy a retirar, en este caso, la silla. Bien, lo vamos a hacer. Y puedo, por ejemplo, agarrar, en mi caso sería mi brazo izquierdo, y esta es la postura, ¿bien? Entonces estoy ahí. Inhalo, y cuando yo voy tomando el aire, voy a girar a ver mi hombro. Ahí. Luego vuelvo y hago lo mismo con el otro brazo. Entonces, primero giro el brazo. Inhalo, y ahí quedo inhalando y exhalando, vuelvo. Otro ejercicio es, en este caso, lo que voy a hacer es que yo retiro la silla y puedo, en este caso, estirar. Acá, llevo la cola bien pegadita, apoyo, y al exhalar es como que bajo. Ahí. Y me quedo inhalando y exhalando. Otra forma, si yo necesito apertura, porque tengo las emociones, en este momento no la puedo gestionar bien, es abrir el pecho. ¿Cómo? Simplemente me agarro, acá, aquí. Inhalo, abro pecho, voy a juntar los omóplatos, bien, y llevo el mentón hacia el pecho. Eso es, emocionalmente yo me abro, voy como desbloqueando todas estas emociones para que puedan fluir. Eso sería un ejercicio si necesito estar alerta, predispuesta y sobre todo si tengo que estar haciendo devoluciones y tengo que estar gestionando a muchísimas personas. Eso sería lo ideal. Otra que puedo hacer es fijarme siempre, ¿no? 2 segundos antes de empezar yo puedo juntar mis manitos, bien, llevarlas así y simplemente cerrar los ojos. El solo hecho de prestar atención en la forma en que yo estoy respirando, esto como que hace así la mente y me hace como que me centra en este momento, aquí y ahora. Entonces, yo desde mi centro, desde mi poder, puedo expresarme hacia el otro. Son pequeñas técnicas que uno puede ir gestionando o puede ir haciendo en su lugar de trabajo o en la casa, porque todos tenemos mesa, todos tenemos silla, que esto nos cambia, nos hace una mejor calidad de vida, nos centra y sobre todo tenemos el autoconocimiento de cómo estoy yo internamente, porque de cómo estoy yo internamente voy a expresarme hacia afuera. Eso sería. Espectacular, espectacular, porque son cuestiones que del estrés, del cansancio en el trabajo, ocurren permanentemente en la administración pública, en las empresas. O sea, uno se desestresa, claro, y de esa manera rinde mejor en el trabajo. Tal cual. Y aparte, esto de que yo les hablaba, la técnica de respiración es impresionante. Igual, siempre como digo algo, no me crean lo que yo digo, sino que lo lleven a la experiencia en ustedes. Esto, por lo general, el dolor de cabeza, claro, y es como que se te abre la mente, claro, de una forma de decir para que vos puedas, claro, hacer toda la actividad. Claro. Y algo fundamental es cómo nos sentamos. O sea, como que nadie toma, claro, esta conciencia de, o sea, cómo me siento. La cola bien atrás pegada al respaldar. Claro, acá, así. Claro, así. Esto sería así, ¿no? Perfecto. Así y apoyando, ahí. Bien. Y esto es fundamental. Yo estoy acá en los codos, así. Así respondo. Y así puedo manipular el teléfono. Además, otra de las cuestiones muy importantes que lo aprendimos justamente en las pausas activas, el monitor siempre a la altura de los ojos, nunca acá y allá.
Tal cual. Pero ¿qué pasa con, si no lo tengo? Y bueno, claro, puedo poner una cajita, algo. Ahí. Eso sería lo ideal. ¿Bien? Bien. O sea, que hay formas. Bueno, ahí están nuestros compañeros de la redacción. Los calificamos de uno ahí, todos tienen uno. Todos. Todos tienen uno. Mal sentados, mal ubicados, todos. Claro, ahí está. Ahí está. Claro, porque fíjense, esta forma de que yo empiezo a hacer esto, sí, el aire y todo no llega al cerebro. Claro. Entonces, es como me va a costar el doble de realizar la actividad. Lo que me puede llevar 5 segundos me puede llevar 30 claro, minutos. Claro. Entonces, esto simple, acá, es como el centro, dejo que el aire fluya, la energía y que el cuerpo tome, ¿no? Como la postura para poder realizar. Los movimientos en silla que vos hiciste, ¿es lo mismo que levantarse, por ejemplo, y hacer así, hacer ejercicios así? O sea, ir moviendo. Exactamente. Puede ser así o simplemente yo, por ejemplo, apoyo acá. Claro. Y si estoy acá, hago esto, ¿no? Perfecto. Inhalo y miro. Perfecto. Eso sería, ¿no? Sí. Lo puedo así, hacer de esta forma. Así. Así. Ahí. Puedo también apoyarme acá. Sí. Y empezar como a retirarme de la silla para dejar bien la espalda bien estirada ahí. Claro, ese entonces, es un ejercicio espectacular porque espalda, queda recta. Queda la columna, recta, exactamente. La columna. Y es como que se va como descontracturando todos los músculos de la espalda. Claro. Porque todas nuestras tensiones se alojan acá, en esta parte. Entonces es como pero, que estoy. Pero además nosotros hablamos particularmente de pausa activa en el trabajo. En la casa también. Tal cual. ¿Ah? Porque permanentemente uno lo tiene que hacer en los hogares. Tal cual. ¿Qué? Todos tenemos sillas, tenemos ¿sí? mesa. O con la escoba o con el lampazo, la que estamos en casa, claro, lo hago, ¿no? Yo, por ejemplo, agarro el lampazo o la fregona y empiezo como a estirarme. Claro. También con la pared. Sí, sí. Me encantó lo de pausa activa en las empresas como para imitarlo. Aquello, usted que trabaja en la administración pública en las empresas, lo imita porque es realmente espectacular lo de la profesora Vanessa Flores. Muchas gracias. No, gracias. El próximo miércoles tenemos otro tema. ¿Ah? Bueno, sí. Bueno, muy bien. Ya, no ya lo vamos voy a decir. Ver. No, sorpresa. Ya lo vamos a ver. Muchas gracias. Gracias. ¿Aprendiste, José González, lo que es pausa activa y lo que los ejercicios que tenés que hacer? Sí, aprendí. Voy a tener más pausas activas en mi trabajo, principalmente. Decile al intendente, a tu jefe. Vení, subate. Vos tenés muchas pausas activas. No, yo... Vos tendrías que meter trabajo entre las pausas activas y trabajo. Callate, no seas envidioso. Mirá lo que te digo. Nosotros, entre las panzas en el ministerio, yo no, casi no tengo panza. En el Ministerio de Salud, nosotros hacemos lo de las pausas activas. ¿Ah, sí? Sí, mirá, con profesores de educación física. ¿Ah, sí? Sí, mirá, sí, sí, lo hacemos de manera permanente. ¿Y no han probado con trabajar? También trabajamos. Ah, bueno, mira. O sea, son de las 7 horas que...